Estamos con el Bichi Borghi para Argentinos Pasión, que estuvo de gira por los lugares de Argentinos. Ayer fuiste al CEFA, por ejemplo, y vos habías tenido un proyecto, una idea similar a la del CEFA. ¿Qué te pareció? No, nada como esto, nada como lo que han construido. La idea con aquel momento, estaba Placente, estaba Mariano Herrón, y algunos chilenos que trabajaban conmigo, era poder hacer unas canchas para que el primer equipo trabajase ahí en, yo digo bajo flores. Pero nada, quedó en un proyecto nada más. Y ayer me invitaron a conocer el lugar. Quería conocerlo, lo había conocido por internet, por los medios, pero no es lo mismo. Y quedé medio sorprendido, medio no, quedé gratamente sorprendido porque lo han construido, es muy, muy lindo. No solamente por las instalaciones en cuanto a hotelería, restaurante, lavandería, concentración, sino también por la cantidad de canchas. De las canchas a los jugadores. Entonces, quedé gratamente sorprendido de todo lo lindo y bueno que es el lugar. Siempre que se habla de CEFA se habla de Ola Modelo en Latinoamérica. Vos conocés muchas canchas, obviamente, en Chile, y también por las transmisiones has viajado por el continente. ¿Crees realmente que es una obra modelo en el continente y no solo en el país? En el país, seguro. Claro, si nos ponemos a comparar con los grandes equipos de Europa, estamos en la deuda, pero este es un lujo, es una cosa que hay que cuidar. Yo dije, hay que cuidarlo porque, claro, como construirlo habrá sido bien caro, tiene que durar mucho tiempo y creo que es un ejemplo. Argentino nunca tuvo algo parecido, jamás. Hay dos cosas que me sorprendieron. Cuando se fue la cancha esta, donde estábamos parados hoy, que era la antigua de Tablón, pasé con mi familia una vez y le digo, acá estaba la cancha de Argentino Junior, porque estaba toda con unos cosas de madera, tapado, digo, pero no creo que la hagan. Y cuando lo hicieron me quedé sorprendido. Vine a la inauguración y me pasó lo mismo con este lugar. O sea, cuando empezó, me refiero a la Bajo Flor, empezó la posibilidad de construcción, digo, bueno, va a ser muy caro, pero lo hicieron. Entonces son pasos gigantes hacia que la institución siga creciendo. Me han comentado que no solamente, bueno, estamos en el museo, que siempre es un lugar que uno viene, que conoce. Mi mujer no lo conocía, está sorprendida. Y que se acuerda de muchas cosas. Entonces, los proyectos que vienen con tribuna, con una tribuna nueva detrás del arco, entonces son cosas que realmente uno tiene que felicitar y agradecer que lo puedan hacer. Y hablabas del museo, te subiste de una máquina del tiempo, pasaste por todos lados, bueno, revisitaste tus glorias como jugador, la tenés acá cerquita, la Libertadores. ¿Qué te gustó del museo? ¿Qué te pareció? Mirá, a mí me sorprende, porque hay camisetas de todas las épocas, botines, fotos. Claro, las camisetas, uno se empieza a ver la tecnología que había en el fútbol, de dónde llegaron hasta lo que son hoy. Hay camisetas históricas que yo me robaría, ¿sí? Me robaría unas 10, 12. La idea es al revés, que las regale para el museo. Sí, no, pero como colecciono camisetas, las veo y digo, uy, esto en mi casa quedaría bárbaro. Mi hijo también colecciona, entonces empezamos a ver cosas maravillosas en cuanto a camisetas. Y las fotos te golpean un poquito porque son muchos recuerdos. Yo llegué a los 9 años al club. Abajo vi una foto de Refojo, que fue la persona que me trajo. Al lado está Chiche Sosa, el técnico que me puso en primera. Entonces uno va recorriendo mentalmente todos los momentos que hemos vivido. Porque claro, hoy Argentino es un club modelo. Antes no teníamos condiciones, nos costaba mucho. Yo me acuerdo que tenía que esperar que terminara la octava para que me pasara los zapatos para jugar yo. O sea, éramos bastante humildes. Pero tenemos una historia maravillosa en calidad de jugadores, campeones del mundo. Bueno, ahora McAllister nos representó otra vez de una gran forma. Y no solo como jugador, sino también como pibe, muy buen pibe. Entonces son cosas que golpean. Recién me enteré del bombo que trajeron por el Gordo Fito. O camisetas que regalaron gente, así que para mí es una máquina del tiempo bastante interesante. Y hablando de emociones, cuando entraste a la cancha y viste platea Bichi Borghi, ahí, enorme, gigante, ¿qué se te pasó por la cabeza? Mira, uno se sorprende porque los
homenaje normalmente viene cuando uno ya no está, ¿no? Dice, bueno, se murió el gordo, vamos a hacerle algo, pero esto es emocionante. No lo puedo explicar, porque tampoco uno cree merecerlo, ¿no? O sea, ves un hombre ahí y dice, ¿por qué? Uno no valora a veces, no sabe lo que es para otra gente, lo que siente por uno. Yo acá en mi casa necesito estar más tiempo, venir, pasear. Abajo hay dos viejos vitalicios, Rodolfo y Lito Truchiner, de que cada vez que vengo los saludo, me conocen de pibito. Entonces es un poquito volver a la casa, ¿no? Es como cuando uno se casa, se va de la casa, viene cada tanto, y quizás cuando se separa ya uno vuelve en forma definitiva. Ahora la última, hablando de reconocimientos y demás, nada que ver con todo lo que vivimos hoy. Hay un jugador de Argentinos que en un futuro seguramente recibe un reconocimiento. Está a 9 partidos de romper el récord. No salió de acá de Argentinos, pero muchos lo consideran ídolo. Viniendo de otro ídolo, vos lo tuviste incluso como jugador. ¿Qué sentís de Miguel Torrent, que está a 9 partidos de convertirse en el máximo jugador, el jugador que más veces portó la camiseta de Argentinos? Sí, ya pasó a Checho. Ya pasó a Checho, faltan 8, ¿no? 9 partidos. 9 partidos, bueno. 339 es el récord de Di Stéfano. Bueno, Miguel no vino conmigo. Miguel creo que lo trajo Pedro Troglio, jugó conmigo, un chico que hoy lo vi ayer, está físicamente muy bien, no va a tener problemas, bueno, las rodillas que siempre nos complican a nosotros, pero yo no creo que sea necesario que salga del club, porque él lleva muchos años acá, nos representa de buena forma, es un buen jugador, tiene linda pegada y es querido por la gente, además capitán del equipo, entonces ojalá que pueda batir el récord, pero no hace falta a veces batir el récord para ser reconocido. Si lo hace, mucho mejor. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a Miguel estos partidos y no mufarlo nada, ¿no? Pero es un chico muy querido acá. Ahora sí, para cerrar, te dejo solo a vos. Argentinos, voy a buscar esta. Ahora, el lunes es el sorteo. ¿Qué podés decir? Miralo un poquito, quédate solo. Monólogo de Luigi Borghi. Bueno, a ver, esta copa fue única para nosotros porque representó momentos muy buenos de un equipo maravilloso, pero no solamente de jugadores, también de personas. Tenemos un grupo de chat donde todavía hablamos la conseguimos de muy buena forma, jugando partidos maravillosos, y quizás lo más complejo que tuvimos fue las finales, ¿no? Aquel penal del Panza Videla que nos dio el trofeo. Y después de un partido que fue dado por terminado y se volvió a reanudar, solamente el Panza podía patear ese penal con todas las tensiones que había. Y ojalá que a Argentino le vaya muy bien en la Copa. No voy a ser duro decir, tiene que conseguirla. Argentino tiene que... Adrián Domenech me dijo una vez una cosa cuando yo fui técnico de primera aquí, me dijo, Argentino no tiene que ganar de cualquier forma, tiene que ganar jugando bien al fútbol. Y el equipo de Milito está dentro, no quiero equivocarme, 2, 3 equipos que mejor juegan en el fútbol argentino. Y si nosotros exigimos campeonato, quizás van a dejar de jugar bien. Déjenlo libre para que puedan cumplir el sueño de todo, que es ser campeón otra vez en Argentina y ojalá hacer una copa maravillosa. Y si la ganan, evidentemente que vamos a venir muy felices.